Parte 9. El corazón de Jericó. Tras cruzar la puerta, entré en el edificio Omega, el corazón de la Operación Jericó. Era un lugar oscuro, frío, industrial, con contenedores y barriles por doquier. A la derecha estaba la habitación desde donde se controlaban las cámaras exteriores. Y cómo no, el capullo de turno que las controlaba. A quien engañé con la pizza para que me dejara entrar y que evidentemente venía a buscarla. La realidad iba a darle un duro golpe en toda la cara. Dame la jodida pizza y lárgate. Claro, aquí tiene, amigo. No soy tu amigo, imbécil. ¿Pero qué coño? ¡Si no pesa una mierda! ¡Hijos de puta! Cada vez hacéis las pizzas más finas y con menos cosas encima. ¡Está vacía! ¿Dónde coño está mi pizza? Aquí está. Fíjate bien en la cara interna de la tapa. ¿Qué le pasa? ¡Qué estupidez! Pero bueno. Ya estaba dentro del edificio Omega. Solo tenía que llegar hasta la azotea y rezar porque hubiese un helicóptero en el que huir. Ok, fue tan absurdo que fue gracioso. A ver. Usemos los lentes por algo. No, los lentes. ¡Los lentes! A ver, no, yo creo que ya no vamos a usar. Vamos a usar los lentes, es hacia abajo. Ahí está. Y de armas. ¿Por qué? De armas tal vez usemos. No sé si la pistola. Casi no la estamos usando. El tirachinas. Ahí está. Pues, bueno, vamos a hacer tonterías. Solamente se ven fuentes de luz. Ah, pero espera. Aquí hay... ¡Que no! ¡Quítalos! Aquí hay algo. No se activa. Destruye los monitores. Al destrozar esa computadora vi algo curioso entre sus tripas de metal. Era un cable gordo y un cartelito que decía cable de alarma de la planta baja, no cortar. Corta el cable de la alarma. ¿Para qué? Para que no suene. Es para eso. ¿Qué cosa? Listos. Con el cable cortado ya no saltarían las alarmas en esta planta. Aunque me vieran, los guardas no podrían hacer saltar la alarma aunque quisieran. Ok. Excelente. ¿Y puedo salir? Me gustaría salir para... No. ¿Necesito una carta? ¿Una? ¿De qué nivel? De un nivel incógnito. Bueno, total. ¿Y dónde están los binoculares? Ok. Si habían tomado muchas molestias con la seguridad interna del edificio. Los guardas no eran los clásicos que me había encontrado antes. Oh, no. Sino que eran... ¿Escandinavos o Terminator? ¿A qué es más estúpido? A ver, ¿qué sería más interesante? ¿Puedo regresar a esta escena y volver a jugarla? Exterminadores. Suena más congruente con su lógica. Va a ser más difícil vencerlos, pero... O escandinavos. O sea, vikingos. Ay, aquí estaría bien para que votara la gente si estuviera en vivo, ¿verdad? Este estaría padre jugarlo en vivo. Ay, no sé. Si son Terminator, no los puedo noquear. Ah, total. Guardas exterminadores. La última tecnología en robots. Endoesqueleto de titanio recubierto de material orgánico para parecer humanos. Programados para matar, sin remordimientos ni dudas. Pero yo también podía destruirlos sin remordimientos ni dudas, ya que no eran humanos. Sí, que lo maten. Quiero ver qué pasa si dice que son escandinavos. Sí, no, es demasiado que sean exterminadores. Vamos a ver, que sean escandinavos. Si no, voy a tener que dispararles a todos. Si habían tomado... Son escandinavos. Guardas escandinavos. No solo eran más duros que los guardas normales, sino que también tenían el sueño muy ligero. O sea que se despiertan. Bueno,
Los dejaré inconscientes. Lo hago por las estrellas. Supongo que se despiertan y luego... ¿Qué ha sido eso? A ver, vamos a ver qué pasa. Vaya, me he quedado dormido. ¿Y se queda allí? Bueno, eso no me lo esperaba. Lo voy a bajar entonces. Voy a dejarlo aquí. Donde no vea a su colega. Sí, porque lo que quiero son las estrellas. Ok, solamente tengo que llegar de este lado, dormirlo. Donde no me vea, aquí. Bien. Ya no me da estrellas, pero... Puedes usar un cordel para atar a los escandinavos antes de que despierten. Ajá. Ya no tengo cordeles. Ah, y aquí están los cordeles. Vaya, me he quedado dormido. Bueno, pero está bien, los usaré para... Los usaré para otra cosa. No, ¿dónde estás? Ajá. Guardas escandinavos. Necesito una moneda. Toma. Bien, y ahora... Esta sesión va a estar larga. Si voy allí me encuentro. Necesito una moneda o algo para distraerlo. Si golpeo... Si golpeo aquí, ¿qué pasa? He oído algo. No debería poder verlo. ¿Por qué? Bueno, es que se puso de frente. ¡Oh, no! ¡Me mata! Vaya, aguanta mucho FOTS, ¿no? Sí, continuó. Lo malo es que los guardias que están a la derecha seguramente ya regresaron a su posición original. Sí. ¡Base, preso fugado, envíen refuerzos! Tun, 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 tun. Ok, entonces aquí... Regresa a su perspectiva original y voltea de inmediato. ¡Ah, no! Se está moviendo. O sea, ¿qué tal? ¡Hey, Mike! ¡Aquí falta una caja! ¡Hey, Mike! ¡Aquí falta una caja! ¿Y por qué llegan si solamente pone una caja faltante? Ese ya es un guardia normal, no trae casco. Pensé que se quedaban quietos. Bueno. ¿Y dónde está? Te preguntarás. A menos que los meta todos al baño. ¿Qué? ¿Por qué he venido hacia acá? ¡Base! ¡Preso fugado! ¡Envíen refuerzos! ¡Mentira! ¡Ya, mátame! ¡Total! ¡Muere, Fox! Vaya, me he quedado dormido. Tun, 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 turun, tun. Tal vez Terminator hubiera sido mejor idea, ¿no? Nah, ya, basta, no seas cobarde. Se va a ir hacia arriba. En cuanto vaya arriba, ahora. Ah, perfecto. ¿Vas a dar estrella o no, maldito desgraciado? ¡Preso fugado! Ay, ¿y por qué subió? ¡Preso fugado, envíen refuerzos! No, ¿por qué subió? ¿En serio? Ah, eso no tiene sentido. ¿Por qué subió? Bueno, esta vez lo jalo hacia la izquierda. Vaya, vaya. Dice, ¿por qué estoy en el baño? Oh, no, 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 no. Bueno, ya guardé. Lo voy a dejar inconsciente. ¡Ay! Viene para arriba, ¿por qué? He oído algo. Mike, ¿qué pasa? Oye, aquí falta una caja. ¿Estás seguro? Joder, llevo 4 horas viendo las mismas puñeteras cajas. No sé, se las habrán llevado. Voy a investigar la zona. Bien, investiga la zona. Venga ya, no nos pagan tanto. ¡Preso fugado! ¡Pase, preso fugado! O sea, ya vi lo que pasa. Si falta una caja, les llaman a los demás. Ya, mátenme, total.
Ay, ok. Qué comportamiento más raro. Hey, Maya, aquí falta una caja. ¿Vas a investigar por una caja? Sí. Si hago esto, He viene. oído algo. No hay nada. Ah, ya veo. No los Has no queda un solo empezado a golpe. enviar refuerzos. Vaya que me he quedado dormido. He quedado dormido. A estos dos debo noquearlos y atarlos. Tengo cordel, tengo cordel. El cordel es este. Bien. Así. He oído algo. Que vaya de espaldas. Y que se vaya luego, luego. Ahora. Lo llevo arriba. Y lo ato. Y al otro también para poder navegar. Estos están en alerta. Por una caja. Sí. Ya, vete. Están en alerta por una triste caja. Ya vete. Me está presionando. Vamos a guardar. Tengo aún atado. Voy a esperar a que baje. Ahí no me ve. ¿Qué estás haciendo y por qué? ¿Por qué? Si lo agarré de espaldas. Más Ok. preso fugado, envíen Sí, ya, refuerzos. mátalo, mátalo, mátalo. Tun, 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 Hola. No es tal que estaba aquí a mi izquierda, ¿verdad? Pero ahorita va a venir. ¡Escóndete! ¿Por qué no se esconde ahora? Bueno, no se está escondiendo. Este no voltea hacia acá. Oh, y ahora sí voltea. ¿Y por qué ahora viene hacia acá el maldito tramposo? ¡Preso fugado! ¡Pase! ¡Preso fugado! ¡Envíen refuerzos! Ya mátalo, total. ¿Por qué viene hacia acá? Ok, a ver. Este viene hasta acá. Sube. Ah, ¿en serio? ¿Volteó Pase, justo preso ahora? fugado, envíen refuerzos. Puedo usar las vendas. ¿Y qué hago con él? Se echa un sueño. Si lo dejo aquí, supongo que ya no hace nada. Solo espero que no se abra ese ascensor en cuanto vaya para allá. Sí, eso va a ser. Todo el tiempo volteé al frente. Ok, voy a llevarlo al baño. Y voy a guardar. Activa el cordel. Sí, usa el cordel, maldita sea. Ok. Ya no tengo el cordel activado, uso las vendas. Voy a intentar con el tirachinas. ¿Para qué? Pues nomás. Ahí me está viendo. Pero necesitan muchos disparos. Estos son más fuertes que los guardias normales. Cierto. Vamos al ascensor. Arriba y abajo. Abajo, abajo. Vamos abajo. Sí, porque quiere ir por un helicóptero. Oh, ¿qué hace este viejo allí? Bienvenido al sótano. Gracias. Gracias. ¿Quién eres?
Soy el señor del laberinto. ¿Qué? Lo que me faltaba. Un zumbao fugado de algún psiquiátrico. Le seguí la corriente. Yo soy Fox, hijo de Fox. Yo te saludo, oh señor del laberinto. ¿Qué hay tras esa puerta? Un oscuro laberinto, plagado de trampas mortales. ¿Y por qué han hecho un laberinto aquí abajo? No lo han hecho. El laberinto ya existía. Okay. Este edificio se construyó sobre una antigua prisión, que a su vez se construyó sobre unas antiguas catacumbas. Se dice que las almas de los presos aún moran ahí dentro. ¿Intenta asustarme con sus cuentos para niños? Solo te informo. Es mi deber como señor del laberinto. Sentí curiosidad sobre qué aspecto tendría ese laberinto, pero no se me había perdido nada dentro de esas catacumbas. Estaba centrado en mi fuga, así que me dejé de historias de Halloween. Aunque más tarde, sí volvería. ¿Deseas entrar en el laberinto? No, gracias. Yo sí quiero ir al laberinto. Ah, ni es una tarjeta, maldita sea. Yo sí quería ir al laberinto, me intriga. Bueno, vamos arriba. Yo sí quería ir al laberinto. No, no quiero ir arriba, quiero ver qué hay acá. Ay, hay un soldado. Muy molesto. ¿Dónde están los binoculares? ¿Dónde están mapeados los binoculares? Abajo. ¿Qué no era abajo? Ah, no. Y se activaban. Está voltando desde acá. Viene hacia aquí. Se va a hacer. No, va hacia arriba. Oh, no, no, no. Traigo el otro arma. Eso. Ok, ok. Oh, ahora. Voy a tener que noquearlo otra vez. Y dejarlo. ¿A dónde lo llevo? ¿Hay alguien aquí abajo? Hay dos. Ok, entonces no. ¿Hay alguien arriba? Sí, y de frente me está observando. Si lo dejo en el baño va a ver a los otros guardas. O sea, va a estar haciendo sus rondines, eso es verdad. Se lo dejamos aquí. Ese de arriba, tengo intriga. ¿Qué hace? Vaya, me he quedado dormido. Si golpeo va a venir hacia acá, entonces... Debo esperar que voltee hacia la derecha. Allí. ¿Qué habrá adentro? Si dejo este aquí abajo... ¿Y ahora por qué viene hacia acá? ¿Por qué viene hacia acá? ¡Preso fugado! No, en serio, ¿por qué viene hacia acá? ¡Preso fugado, envíen refuerzos! Se va a levantar. Vaya, me he quedado dormido. ¡Ah! Un montón de cajas, excelente. Para granadas. Más granadas. Cordeles, me harán falta. Sí quiero regresar, sobre todo. Ok. Ay, voy a usar aquí un urinal. No quiero regresar allí. Bien. No puedo usar aquí los binoculares, ¿o sí? Sería un poco tramposo. No. Me tengo que guiar por las flechitas. Ok. Tengo dos guardias. Uno volteando hacia abajo y uno haciendo su rondín. Está enfrente a mí y está volteando hacia allá. Vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, ya vámonos de acá. Es el que está abajo. Ajá. Tengo dos cordeles. Ay, creo que ya está mejor los Terminator. Joder, que falta una caja. Ay, ¿qué había en esa caja, por cierto? Este está dando muchas vueltas. Pero puedo hacer esto. Vamos a revisar qué tiene. Vamos a revisar qué tiene. Este está volteando hacia acá todo el tiempo. Llévala al baño. Sirve que vacíe el urinal. Activa esto. No, 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 no. Este. No.
No. Ah, maldita sea. ¿Y ya no lo puedo cargar? No. Ah. Bueno, total. Espero que no haga mucha trampa aquí. Porque ya no lo puedo cargar. Sí, sí puedo cargarlo. Excelente. Ay. Ok, ok. Ya guardé, ¿verdad? Creo que sí. Este está todo el tiempo aquí pendiente. No escucha esto. Bien, ahí hay una... ¿Qué hay? ¿Qué habrá arriba antes de...? Ok. Bien. Cordeles. Ok, aquí hay... Espera. No. ¿Qué es esto de aquí? Ah, yo ya pasé por allí. Perfecto, no tengo que regresar. Nada más a ese hay que noquear. ¿Acabas de hacer una rima involuntaria? Sí. Sí, voy a ir arriba, voy a romper la caja. Dije, voy a ir arriba, voy a golpear la caja. Esperar a que ese sujeto dé su rondina hacia arriba, golpear la caja y regresar. ¿Y ahora viene hacia acá? ¿En serio? Ah, no. ¿Sí? No. Se ha quedado trabado. Camina a tu derecha, camina a tu derecha. A ver, lo voy a noquear otra vez, total. Ahora. Hay que dejarlo... Lo voy a dejar adentro. Mira. Sé buen soldado, quédate allá adentro. Déjame romper la caja. Doy la vuelta. Salvo, no por nada ya hice todo este recorrido. Gracias. Voy hacia acá. ¿Hay algo aquí a la derecha, arriba? Sí. Voy a noquear a este. Si golpeo aquí, va a venir acá. He oído algo. Ahora. ¿Dónde lo dejo? Va a estar dando rondines, entonces no me conviene que esté aquí. Lo voy a poner acá arriba. A ver qué hace. ¿Hasta arriba? Pues sí. Uno está en el baño. Lo voy a dejar aquí, a ver qué pasa. Voy a hacer otra vez eso de guardar. Para ahorrarme cordeles. Bien. Sí, lo siento que sea tan lento este juego, pero como que quiero reducir riesgos. A los Terminator nada más los habría matado, pero quiero pasar, quiero saber qué pasa si llego al nivel 8 de Stalker, supongo, de acechador, de infiltración. Ah, sí, tengo tarjeta de aquí y ahí hay otro guardia. En aquel cuartucho encontré unas cajas que contenían... Madre santa. Granadas, cohetes o botiquines. Cohetes no, solamente puedo cargar dos y granadas muchísimas. Pues, y además tengo suficientes cohetes, ¿no? Granadas. Gracias. ¿Y si me hacen falta granadas? Pues, no tantas, pero es mejor. Ay, no, no puedo cargar más. ¿O sea, es mi límite? Bueno, ahí las voy a dejar de todas formas. No está mal, supongo. Aquí hay un enemigo. Ah, no, es acá. Ah, lo puedo noquear fácilmente. Bueno, no te confíes, no te confíes. Ajá. Ajá.
Ajá. Hay que noquearlo y llevarlo al cuarto de abajo. Pues ahí no voy a regresar en un tiempo largo. Ahora. Ay. Allí no lo dejamos allí en las granadas. Pues sí. No creo que use granadas pronto, así que aquí puede estar bien para él. Guárdame esas granadas, tío. Ya, usa un cordel de todas formas. Ahí está. Bien. Eso estuvo muy bien, así que usaremos un orinal para no regresar. Paso a paso, sistemático. Despacito y con buena letra. Ah, gracias. Perfecto, ¿qué hay aquí? Más cordeles, bien. Muchos más cordeles. Y el corazón de Jericó. Bien, bueno, cordeles, perfecto. Ay, ¿ahora qué? Este aquí. Ok, hay que tomarlo por la espalda. Hay que ver qué rondín toma. Ahorita va a subir, ¿verdad? Sí. Cállate, cállate. A ti te voy a llevar aquí abajo. No te necesitamos por un rato. Ay, aquí lo voy a dejar. Voy a dejarlo aquí también y lo voy a atar total. No quiero que regrese. Pero generalmente se caen en la habitación, no es como que se muevan mucho. Nada, pero hay que atarlo, digo. Tengo estas cosas. A ver si ya llegamos al nivel 8. A nivel 9. Quiero saber qué. Me intriga saber qué habilidad me darán. ¿Qué es lo que me dio? Tengo bastante vida, ¿verdad? Ay. ¿Qué es aquí? Ay no, granadas electromagnéticas. ¿O es para un jefe? ¿O es para... para más cámaras? La verdad prefiero que sea un jefe. Las cámaras me frustran. ¿Y esto? Oh no, 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 no. Seguramente lo puede destruir y va a estallar y lo va a matar. ¿Nos arriesgamos? Por aquí ya pasé, así que... sí, vamos a arriesgarnos. Ya sé que es una estupidez, pero vamos a... este también, ¿verdad? Sí. Vamos a intentar destruirlo, a ver qué pasa. Es tan estúpido que tengo que hacerlo. Hacia abajo hay un laberinto en el cual no hay nada que vaya a buscar. Y hacia arriba no he ido. A ver. Podría arrepentirme de destruirlos, pero... meh, hagámoslo por los chistes. ¿Qué es, Fox? Ok. Pero... por otro lado... en todos los niveles tienen secretos. Y yo no he descubierto muchos secretos. Y también, ¿por qué me querían dar granadas? Ahora que lo pienso, vamos a usar las granadas. A ver, ¿este? Puedo arrepentirme, pero... vamos a hacerlo. ¿Les tengo que disparar entonces? ¿Cómo que no les hace daño? O sea, los golpes sí, pero las granadas no. ¿Qué demonios? ¿Y con qué los puedo...? Aquí hay un modo invulnerable, pero no lo voy a activar. Granadas no. ¿El tirachinas? Toma. No, pues va, wow. Ay. A ver, vamos a ver si hay alguno diferente que sugiera un secreto. Este de aquí. Ah, lo sabía. Bueno, no. Voy a destruir uno y voy a regresar aquí. Lo siento, es que es tan estúpido que tenía que hacerlo. Es tan estúpido como que ahorita voy a ir contra uno de los soldados y le voy a disparar con el tirachinas. Voy a agarrarme a tirachinazos. Ya está. Nada más voy a... eso.
Fox, ajá, y aquí tengo uno de frente, justamente. ¿Te quieres ir a otro lado, por favor? Bueno. Vamos a ver qué hay y luego hago lo de las tirachinas. ¿Era hacia la izquierda o hacia la derecha? No, era hacia acá. Bueno, déjame lo de los tirachinas para después. Dime que valió la pena. ¿Una bolsa de sangre? ¿Para qué? Rellena tu barra de vida instantáneamente. Ah, ok. ¿Así? Granadas, que no necesito. Y balas, que tampoco necesito. Bueno. Ah, es que si fueran los T-1000, voy a regresar eventualmente a hacer este escenario contra T-1000, supongo. Y bueno, hemos pasado ya esta parte, básicamente. Es un coñazo, como se pueden dar cuenta, pero... es parte de la exploración. Y aquí con mi colección de guardias amordazados, hay que volver a configurar esto. Esto es quizás lo más incómodo, los menús. A ver, ¿qué sí necesito de aquí? Las granadas, posiblemente electromagnéticas. Y de lo otro, ¿qué estoy usando contra ellos? Pues nada, creo que es todo. Bien, vamos arriba y este piso está limpio ya. Quería ir al laberinto. No me gusta esto. ¿Por qué traes el tirachinas? Ah. ¡No se mueva! ¡Las manos arriba! Lo que pasó con el Dr. Hoffman es algo largo de contar. No, quiero que me lo cuente todo. Ni se le ocurra. Cualquier detalle puede ser de vital importancia. No omita nada. Bien. Ahora quiero que deje esa muestra de isótopo de uranio-235 de núcleo fisible. Ok. ¿Cómo sabe que es una muestra de isótopo de uranio-235 de núcleo fisible? ¿De qué si no iba a ser la muestra de un científico experto en isótopos de uranio-235 de núcleo fisible? ¿Y cómo sabe que soy un científico experto en isótopos de uranio-235 de núcleo fisible? Sé todo sobre la operación Jericho. Ahora suelte esa muestra. ¿Sabe lo que pasará si la suelto y se rompe el frasco? Pues claro que lo sé, que la radiación inundará toda la sala. Y eso nos mataría a todos. Ya lo sé. No le digo que la suelte literalmente. Me refiero a que la deposite lentamente sobre la mesa. Está bien, no se ponga nervioso. Bien. Ahora gírese. Despacito. Me temo que no puedo girar despacio. ¿Por qué? Debido a trabajar en un entorno 2D, lo mínimo que puedo girar de golpe son 90 grados. Pues gire 90 grados dos veces. Ok. Así que usted es el cerebro de todo esto. No se saldrá con la suya, maldito bastardo. La operación Jericho morirá con usted. Espera. ¿Todo bien, Dr. Hoffman? ¡Oh, cielos! ¡Tiene un arma! Ay. Espere. ¿Ha dicho Dr. Hoffman? ¿Se llama usted Hoffman? Sí. Joder. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que tuve un vecino que también se llamaba Hoffman. Era alemán, alto y peludo. Le tocó la lotería y murió a la semana de gonorrea. Pobre hombre. Sí lo mencionó. La vida a veces es cruel. Pero basta de historias. ¿De cuánto es la pureza del isótopo que usan? ¿Por qué? El 95%. ¿Está loco? Esa pureza es muy inestable. Haría falta generar un campo de vacío absoluto y contener el isótopo en un campo electromagnético. Es lo que hacemos. Tenemos contenedores de 500 megajulios. Megajulios. Están jugando a ser Dios. Gentuza como usted inventaron la noche. Me da usted asco. Espere. Joder, H de Hoffman. Ajá. Usted inventó la bomba H. ¿Pero qué dice? La H es de hidrógeno. Dios mío. ¿Qué? No intente confundirme con su jerga científica. Ay, no más. Sea o no el cerebro de todo, es cómplice de una barbarie. Qué idiota. Diga adiós, Dr. Hoffman. Espere,
Lo hago en contra de mi voluntad. Tienen a mi hija. Si no hago lo que me dicen, la matarán. ¿Su hija? ¿Dónde la tienen? La tienen trabajando de doctora en el edificio Alfa. ¿El edificio Alfa? El mismo edificio donde conocí a la doctora. De repente até cabos y todo cobró sentido. Había dos doctoras en ese edificio. Aunque jamás vi a la hija de este hombre. No puede ser. ¿Doctora? ¿Qué edad tiene? Tendrá unos 30 y pico. ¿Unos 30 y pico? ¿Qué respuesta es esa? Sí, ¿cómo? Un buen padre diría, cumplió 32 el pasado 31 de abril. Abril solo tiene 30 días. No me cambie de conversación. ¿Qué clase de padre de mierda es usted? Está bien, confieso que nunca fui un buen padre. Okay. La ciencia absorbía todo mi tiempo. ¿No es mi walkie? El mío tampoco. Ajá. Discúlpenme. Hola, cielo. Ahora no es un buen momento. Para ti nunca es un buen momento, padre. Soy consciente de ello, pero ahora el momento es particularmente nefasto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un tipo me está apuntando con un arma. ¿Qué? ¿Quién es? No le conozco, no parece de la base. Creo que sé quién es. Pregúntale si se llama Jesse Fox. Un momentito. Mm. Disculpe, ¿se llama usted Jesse Fox? Sí. Sí, es él. La madre que lo parió. Ok. ¿De qué le conoces? ¿Estás ahí, hija? ¿Hola? ¿Hola? Ha colgado. ¿Por qué? Vaya, ahora es el mío. Aquí Jesse Fox, cambio. ¿Se puede saber qué coño estás haciendo? ¿Doctora? Hola, ¿cómo estás? Mm. No muy feliz, sabiendo que estás apuntando a mi padre con un arma. ¿Cómo? ¿Tu padre? Sí. Doctora, este no es tu padre. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¡Claro que es mi padre! Es lo que intentan que creamos. ¿Qué? Realmente es el padre de otra doctora que trabaja en tu mismo edificio. ¿Qué? No hay más doctoras, yo soy la única. También intentan que creamos eso. Nos están manipulando. ¿Acaso tu padre es científico experto en química nuclear y trabaja en el edificio Omega? Sí, lo es. Finalmente la evidencia acabó cayendo por su propio peso. Además de dos doctoras, había dos padres científicos. El que tenía delante, que también tenía una hija doctora, y el padre de la doctora. ¿Ah, sí? Entonces explícame una cosa. ¿Cómo es posible que alguien como tú, que se dedica al cuidado de los demás, tenga un padre que se dedica a aniquilar a millones de personas? ¿Pero qué dices? Mi padre es un buen hombre, un científico brillante, no un asesino. Pues el hombre que tengo delante trabaja preparando uranio para armas nucleares, que se usarán para aniquilar ciudades enteras. ¿Qué? ¡No! ¡No, no puede ser! ¿Ves? Ya te dije que no es tu padre. ¿Qué hago? ¿Lo mato? No. ¿Qué? ¡No, espera! ¡Dile que...! Doctora, si te tapas la boca no te entiendo. ¿Doctora? Ha colgado. ¿Por qué se lo ha contado? Ahora mi hija me odiará. No se preocupe, no era su hija. Era la otra doctora. ¿Pero qué dice? Son la misma persona. Eso es lo que quieren que creamos. Están jugando con nosotros. Ay, no. ¿Realmente está haciendo esto por su hija? Sí, no quiero que le pase nada. Millones de personas podrían morir. Prefiero que mueran millones de desconocidos antes que mi propia hija. ¿Y el otro, por qué no bajan las manos? ¿Es usted? No es ser monstruo. Es ser padre. Si tuviera una hija lo entendería, señor Fox. Bueno, basta de cháchara. ¿Dónde está la azotea? ¿A qué? No me sea capullo, eso ya lo sé. Me refiero a cómo se llega a la azotea. Y no me vacile, ¿entendido? Otra respuesta estúpida y disparo. No creo que lo haga. No tiene pinta de asesino. ¿No? ¡No puede ser! ¿Qué ha hecho? ¡Joder! ¡Ha sido sin querer! Pues cúralo, idiota. ¿Dónde está? Abajo. Es solo un rasguño superficial. Vamos, amigo, levántese. Lo voy a repetir por última vez. Y esta vez no pienso fallar. Disculpe. ¿Me puedo ir? No ha fallado. Me ha dado. Es cierto. Pues esta vez no pienso curar a nadie. ¿Cómo se llega a la azotea? Ah, hay un ascensor que lleva a la azotea. Solo tiene que ir lo más arriba que pueda.
pero necesitará la tarjeta de acceso 4 para salir. Ajá. Bien, en ese caso, dámela. Dadme la tarjeta de acceso 4. No, no la tenemos nosotros. Solo tenemos acceso de nivel 3. Se lo juro. Joder, tocará buscarla. Sigan trabajando como si nada hubiera pasado. Si dan la alarma o hacen algo sospechoso... ¿Nos matará? No puedo matar. Se lo prometí a la doctora. Dios mío. ¿A la hija del doctor Hoffman o a la otra? A la otra. Entonces, no tenía intención de dispararme, ¿verdad? Dios, bueno, es un poco desesperante. Ya le dije que no tenía pinta de asesino. Me alegro que no sea uno de esos bastardos. No sabe cuánto me odio a mí mismo, por lo que me fuerzan a hacer. Finalmente le hablé sobre mi fuga, sobre el coronel Harris, y la promesa que le hice de llamar a la caballería si lograba huir. Eso le dio al doctor Hoffman y a su equipo un hilo de esperanza de ser rescatados. Me prometió que retrasaría lo más que pudiera la preparación del uranio que iba a usarse en la Operación Jericho. Por otro lado, le pedí que me ayudara a escapar. Pero tenía demasiado miedo de que se supiese y tomaran represalias contra su hija. Así que decidió mostrarse neutral, tan solo ayudándome con algo de información. O sea que es ahora él el del Canal 3. A ver, ¿me vas a decir algo? No. Si golpeo aquí, olvídalo, no voy a golpear allí. Esto ha sido... Ah, pero... A ver, una caja. Bien, uno por uno. Entro al baño. Toma, maldito espejo, por mostrarme la realidad. De que es un idiota irredento que sabe aparentemente de física nuclear, pero no puede hilar que uno más uno son dos. Y no, no voy a hacer un chiste acerca del... ¿Cómo se llama? El gato de Schrödinger y la indeterminación cuántica. Ok, no puede golpear. Ay, sí que era algo largo. ¿Nada? Nada. Bueno, vamos a ver qué pasa si voy con los otros científicos. En serio, los puedes destruir. Una cosa más. No dispare en el laboratorio. La mayoría del instrumental no reacciona bien ante las balas. Bueno, pero puede activar algún secreto. ¿No me dices nada? No. Dice que no dispare, pero ¿y si disparo? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasaría en serio si disparo? Tenga cuidado ahí dentro. Hay arañas mecánicas vigilando. Pueden ver en cualquier dirección. ¿No se pueden desconectar? Solo con una granada electromagnética. Y solo duraría unos segundos. Lo suficiente para que saboreen mis puños. Gracias por el aviso. Siga trabajando en sus genocidios. ¡Dios! Ok, granadas electromagnéticas. Allí voy. Allí voy. Son grandes. Granada y disparos. Dice que no dispare porque pues, puedo hacer daño. Aquí. Y ahora. Ok, las destruí. Bueno, es tonto esto, pero divertido. Ok. Bueno, exploremos el laboratorio. Está en mi rango de visión, ¿no? No, no era este, era lo que sea. Ahora, acércate, vámonos. Ah, eso no era lo que quería. Bueno, no importa. Bueno. Hay granadas para repartir. Ahí hay un enemigo en algún lado. Ok. ¿Sí escuchan? No, son sordos. Solo ven. Arañas mecánicas. ¿Por qué? Está destruyendo arañas a puño limpio. El campo mega sí está un poquito largo. Ok, tengo... Espera. Ah, sí, sí hay acceso. No puedes subir, ¿o sí? No. Yo tampoco puedo bajar. Tienen visión unidireccional. Necesito disparar por... a través de los muros. Ok, sí puedo verlas. ¿Por qué no la destruiste, maldito? Ah, cierto, traigo esto. Ya. Bueno, puedo abusar también de esto, supongo. Bueno. Y luego...
¿Qué se supone que estoy haciendo, por cierto? Ah, ya. Un botiquín, no se necesita. Traje antirradiación. ¿Para qué necesito un traje antirradiación? Bueno, lo voy a necesitar más adelante, seguramente. Ay, no, bad tracking. Al menos no me han dado que vaya por un rifle de francotirador. Ni lo invoques, que puede pasar. Sí, podría pasar. Granada electromagnética. Bien, ha sido lento, pero ya estoy aquí. Voy a guardar. Ya me desesperé. Señor Fox. Dígame. Señor Fox. Sí. ¡Voy! ¿Qué le ocurre, Hoffman? Mi hija no me contesta. ¿No es doctora? Estará operando a alguien. Justo cuando usted se cruza en mi vida. Demasiada coincidencia. ¿Y si la han matado? Si la han matado. ¿Para qué van a matarla? Si lo hacen, usted no tendría motivos para continuar con su trabajo. Buen punto. Tiene razón, perro. Tranquilícese y espere un poco. Y recuerde retardar esas cabezas nucleares. No queremos que las usen. Bueno, usemos esto. Aquí Jesse, cambio. Nada. Robert, ¿sigues ahí? Aquí sigo, Fox. Adivina dónde estoy. En casa no creo. No llegaría la señal del walkie. Estoy en el edificio Omega. ¡Joder! Ahí es donde preparan el arsenal nuclear. ¿Has decidido pararles los pies? Menudo giro, amigo. ¿Qué va? No ha sido intencionado. ¿Y qué haces ahí dentro? Sí. Intentar escapar en helicóptero. Veo que la fuga en barco no ha funcionado. No. Mejor olvidemos esa parte. Veré de qué puedo enterarme sobre el edificio. Ok, bueno. ¿Y ahora la doctora? No, porque me conteste, seguramente va a ser el general. ¿Era X? Según yo era cero, pero creo que es X. Aquí Jesse, cambio. Entonces nunca le contesta. Maldita sea. ¿Qué pasa si vuelvo a usar los vendajes? ¿Me cura o no me cura? ¿Cúrate? No, no se cura. Bueno. Ay, ¿aquí qué hay? ¿Qué hice? Bueno. Hola, científico, ¿me vas a decir algo? No. No pretenderá entrar ahí dentro. Hay radiación. Voy a echar un vistazo. ¿Está usted loco? Sin un traje antirradiación, morirá en pocos minutos. ¿Lo dejamos morir? ¡Sí! A ver qué pasa. Pero con el traje, sin el traje antirradiación... Sin el traje antirradiación, no... Con el traje antirradiación no puedo golpear esas cosas. O sea, tengo que quitarme... Es igual que el antiguo Metal Gear. Tengo que quitármelo, tengo que quitármelo para golpearlas y luego volvérmelo a poner. O sea, lanzo una granada y me pongo el traje antirradiación. Así funciona esto. Y si... Ay, qué lata. Si es latoso esto. Tengo puesto el traje antirradiación. No puedo lanzar granadas. ¿Va a entrar ahí dentro? Sí. Solo voy a echar un vistazo. El nivel de radiación es muy alto. Lleve el traje todo el tiempo. Bueno. Puedo darles... No puedo golpear estas cosas, ¿o sí? Bueno, no sé. No puedo lanzar granadas. Necesito que la araña... La forma más fácil es... Tiro la granada. Golpeo a la araña. Dije, tiro la granada. Ay, no puede ser. Tiro la granada, golpeo a la araña. Tiro la granada, golpeo a la araña. Pongo el traje. Me lo quito, golpeo. Me lo quito, no hay nada. Bueno, bueno. Vaya, sí que pierde vida. ¡Ah! Oh, no, tengo que... Bien. Ok, ok, esto es algo lento. Ya vi cómo funciona esto, es... A ver. Traje. Me voy a saltar todo el diálogo. ¿Va a entrar sí, ahí sí, dentro? Sí, voy a entrar ahí dentro. Es, me quito el traje, tiro la granada, destruyo a la araña. Me quito el traje, tiro la granada, me pongo el traje. Oh, no puede ser. Me quito el traje, tiro la granada. Me quito el traje. ¡No, no, no! Me pongo el traje. ¿Se cura automáticamente? Creo que no. Voy afuera.
puso unos vendajes. Creo que se cura solo, ¿eh? Me parece que se cura un poco solo. Sí, pero es cada cierto tiempo. Ay, a ver. No puedo usar los binoculares. Tengo que... Bueno, puedo ignorar a las arañas, ¿no? Sí, pero me persiguen. No puede rodar. Ok. Oh, no, no, no. Me van a perseguir, me van a perseguir. Ah, y también puedo esquivarlas. Les voy a dar el... Voy a darles la vuelta. Quítate el traje. No, no, no pude quitar el traje. Ok, ya vi cómo es. Será despacito y con buena letra. Activo el traje. Desactivo el traje. Aviento una granada. A ver. Ya sabes cómo hacerlo, ¿eh? Va a entrar ahí. Sí, dentro. Voy a entrar ahí adentro. Joder, ¿por qué lo dicen así? ¿Por qué son tan pleonásmicos? Me quito el traje. Arrojo la granada. Si me recordara cómo se arroja. Destruí esta cosa, me pongo el traje. Y espero a que se cure. Bueno, se cura un poco el solo. Esa porquería está por aquí. Deja que avance. Se quitas el traje, arrojas la granada. Destruyes a la araña. Te pones el traje. Esta mía me hizo bastante daño. Se cura muy poco. Necesito regresar, curarme con el botiquín. Sí, ni modo, es despacio y con buena letra. Me quito el traje. Me pongo el botiquín. Me curo. Me pongo el traje. Ah, tengo que programar el traje. Avanzo. Me quito el traje, disparo la granada, golpeo. Supongo que por aquí hay un secreto, pero no tengo paciencia para investigarlo. Ok. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Quitar traje, soltar granada, destruir. Poner traje. Listo. Ha estado bien. Esta cosa... No está en mi rango de visión, ¿o sí? Creo que no. Mejor dicho, yo no estoy en su rango de visión. Sube, sube, por favor. Sube, sube, sube. Ah, no, 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 no. Me quito traje, disparo granada. Destruyo. Me pongo el traje. Bien. Adiós, arañas. ¿Ya puedo salir aquí? Sí. Cuidado en esta parte. Me quito el traje. Uso las vendas. Ya está. Ah, cámaras. Espérate, pero aquí... Ah, no, ahora esta cosa. Me pongo los lentes. Me van a ver todo el tiempo. Necesito las granadas. Voy a usar un urinal. No quiero rehacer esta parte. Este. Tengo que tirarle allí. Y correr. Corro. Y aquí... Solo porque está ocultándose ahora. ¿Aquí hay algo? Se ve muy sospechosa esta parte. Tengo que... Subir arriba. No, ¿cuál subir arriba? Disparar, correr. Vámonos. Igual. ¿Y aquí qué hay? Oh, parece que hay algo. Granadas, muy bien. Es disparo, corro. ¿Hay algo aquí arriba? Entonces, ¿por qué puedo...? Ah, ya, para disparar la granada. Disparo... Va a estar un poco más complicado porque es disparo, corro, disparo. Disparo, ¿otra? Listo, muy bien.
un guardia. Me quito los lentes. ¿Qué pongo en su lugar? No sé. El cordel. Cambio esto y listo, ya puedo hacerlo. Ay, que no dé la vuelta mientras iba a dar la vuelta. Ok. Ok, ahora. Ay, hasta guardo yo silencio para no alertarlo. Estos ya no son escandinavos, así que... ¡Oh! Joder, una moneda. Quiero la moneda, quiero la moneda. Será de utilidad. Gracias. Bien. Cámaras. Y dado que no quiero repetir, utilizaré cobardemente otro urinal. No es cobardemente, simplemente sí me da pereza repetir todo. Bien. Estoy a punto, por cierto, de obtener... Ay, no. Deja que me mate, prefiero que... Eso fue por desesperado. Ya, mátalo, ¿sabes? ¿Por qué decía esto? Es... Sí, fue por desesperado. O sea, debía haber... Lo que quiero es... noquearlo para obtener mis puntos. Entonces... Bueno, ya vi. Ahora. Bien. Quiero llegar al nivel 9. Listo. Lo voy a dejar acá, de hecho, para que nadie lo vea. Ay... Es un poco pesado. Pero bueno, Metal Gear también en algunas partes así. Cuando quiere decir de completo sigilo, lo es. Balas. No, gracias. Una moneda. Coño, una moneda. Este está muy lejos. Si baja, lo puedo hacer. Si sube, no. O arrojo una moneda para que se acerque y luego cuando regrese a su posición original... Ah, pero si va hacia allá, sí. Vamos. Hacia la izquierda, tu rondín. Se quedó trabado. No me hagas esto. Ahí. Vamos. Listo. Lo voy a dejar aquí. No sé si tenga que regresar por este camino. Tun, 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 tun. Radiación, araña. Bueno, ahí está, lo he logrado. Nivel 9. Veamos. Aumenta tu munición máxima. 40 balas, 2 granadas y un cohete. Aumenta tu munición máxima. 8 granadas y 4 cohetes. Quiero más granadas y más cohetes. Sí, la pistola ni la estoy usando. Aunque no sé en dónde quedaron las granadas. Como que este escenario está muy largo. ¿Hay guardias acá? Sí, hay uno. ¿Qué hay arriba? Hice una tarjeta. A ver. Bien. Nada. Papeles. Una tarjeta nivel 4. Oh no, ahora voy a hacer mucho. Por fin encontré la llave que abría la azotea. Ahora solo tenía que comprobar si había algún helicóptero allí arriba. Esto es para llegar a la azotea, pero también es para abrir todos los cuartos secretos. Creo que voy a pausar aquí. Bueno, a lo mejor voy a hacer una edición. Voy a pausar aquí y luego... voy a continuar en otro, en toda la exploración. Bueno, digamos que aquí lo dejamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Aquí sería esta tercera parte de un solo Let's Play. He decidido cortarlo en tres partes, dado que... en esta tercera quiero explorar, y vaya que vamos a explorar. Toca hacer mucho backtracking. Más documentos. Ahorita lo leeré. Lo leeré y hablaré con el reportero. Vamos a ver qué nos dicen. Documentos. Leamos. El quinto documento era una lista de la compra. ¿Qué? Se trataba de toda una serie de vehículos militares que habían comprado la Unión Soviética cuando ésta cayó. Camiones, tanques, vehículos acorazados, helicópteros y submarinos nucleares. Submarinos como el que me atacó. Ahora tenían uno menos. El cuarto documento era un diario de bitácora de un minisubmarino de rescate. Ok, es todo. Espera. Si son de la Unión Soviética...
Entonces esto es después de 1989, 1991, pero dice que él fue detenido en 1970 y algo, eso lo dice al inicio del juego. ¿Quiere decir que llevaba 20 años en prisión? Es un tanto, vaya, no quiero saber más. Todo se contradice, es normal. Este guardia está viendo todo el tiempo hacia acá, así que necesitamos una moneda. Coño, una moneda. Corre por la moneda. ¿Y luego? Coño, una moneda. No me veo allí, llego acá, lo noqueo por la espalda. Ok, estuvo bien. Una granada. ¿Y mi moneda? A ver qué hay aquí. Ya puedo acceder a todos los niveles. Joder. Avientan monedas y luego... Ah, están jugando a la rayuela. ¿Qué encontré? Por estar yo viendo a estos estúpidos, ya no supe qué encontré. ¿Más documentos? ¿Qué encontré? Oh, lo siento, no me percaté de qué encontré. Me quedé viendo que estaban jugando a la rayuela. Munición, supongo. Sí, creo que sí. Si golpeo van a venir, ¿verdad? No. Coño, una moneda. ¡No, no, no seas idiota! ¡No puede ser, Jesse! ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Encontré unas cuantas fotos sobre un escritor. Les eché un vistazo. Ya sabes que soy curioso por naturaleza. ¿Querrás decir chafardero? Sí. Se veían a unos tipos cargando algo grande en camiones. Algo que parecía... ¿Bloques de cemento? ¿Bloques de cemento? ¡Joder! Eran las fotos que hizo Robert el Paparazzi justo antes de que lo atraparan. Mi posición. Ah, lo siento, eso fue una tontería, lo sé, pero es que... Vamos a repetir. ¿En dónde me quedé? En los documentos. ¿Encontré otra cosa? Espera, ¿qué pasó? ¿Qué encontré? Protocolo. Esto ya lo... Encontré unos documentos por aquí, ¿no? Sí. No, encontré la tarjeta y acabo de encontrar algo de un protocolo. Fui hacia la derecha. Encontré más documentos, los leí. Ahí están. Y, a ver, leemos estos documentos, saltamos. El quinto documento era una lista de... Le hablo al reportero. Robert, ¿me recibes? Te recibo, Fox. Ah, ¿es todo? Bueno, a ver, protocolo, ¿qué dice? Sí, léelo. Ah, es para... Oh, Dios, cortar. Bueno, es por un puzzle. Lo voy a usar más adelante, no olvidar. Usamos la moneda. Coño, una moneda. Ese idiota cayó en el truco de la moneda también. Bueno, es justo. Coño, una moneda. No me va a ver. Paso por detrás de él, lo noqueo. Una granada. Voy aquí. A ver. Si la ve, el idiota va por ella. ¿Qué hago? ¿Arrojo mi propia moneda? Es que lo van a ver. Ajá. Y... ¿Con qué los puedo noquear y no matarlos? Es que son varios. Ajá. Pues entramos a Mili. Activamos esto. Y que sea lo que tenga que ser. Sí, vamos allá. Coño, una moneda. ¡Rueda, idiota, rueda! Ahora sí, golpéalos a todos. Ay, bueno. No tiene nada. No tiene nada. No puede ser que... Bueno, tengo una moneda al menos, ¿no? Ya tengo dos monedas. Bien. ¿Hay algún secreto? No. Ay, bueno que adquirí esa mejora de vida. Bien, las fotos. Encontré unas cuantas fotos sobre un escritorio. Les eché un vistazo. Ya sabes que soy curioso por naturaleza. ¿Querrás decir chafardero? Chafardero. Se veían a unos tipos cargando algo grande en camiones. Algo que parecía... ¿Bloques de cemento? ¡Joder! Eran las fotos que hizo Robert el Paparazzi justo antes de que lo atraparan. Hay que hablarle a Robert.
Bien. Y es acá. Aquí Jesse, ¿me recibes? Aquí Robert. Alto y claro, Fox. Adivina qué he encontrado. ¿El amor de tu vida? Tus fotos. ¿En serio? ¿No las han destruido? Pues no. ¿Por qué no? Deben de tener el síndrome de Diógenes. Oh, Dios. ¿Insinúas que mis fotos son basura? Hombre, como fotos dejan mucho que desear. ¿Las has hecho con una de esas cámaras de cartón desechable? ¡Qué cabronazo estás hecho! ¡Y de los peores! Llévatelas, amigo. Al menos que sirvan de algo. Eso haré. Cambio de corto. Ok. Síndrome de Diógenes como aquel que recolecta basura, supongo, pero... Es... no sé. Les juro que es la primera vez que estoy jugando este juego, entonces que de repente repitan las frases que yo repito... No sé si es preocupante. Debería ser preocupante o no. ¿Guardamos? Ah, sí, guarda. Eventualmente debo encontrar un baño. Este es el laboratorio, ¿no? He dado toda la vuelta. No hay un mapa. Nivel 4. ¿Había algo arriba que... para el que tuviera que utilizar una tarjeta de acceso nivel 4? No, creo que no. ¿Hay un botiquín? Ay, pero es una vueltesota. No, 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 al diablo, no. Si hay una pelea contra un jefe o algo, me darán un botiquín, supongo. Así que... ah, un baño. Sí, sí lo necesito. Ay, a ver, bajamos contra los escandinavos. ¿Y para qué quisiera ir contra los escandinavos? Hay una puerta abajo. Hay un laberinto y una puerta. Vamos con los escandinavos antes de ir hacia arriba. Me gusta cómo está construido, al menos me ahorran todo el retorno. Iba a platicarles de una película que vi en días recientes, pero... Tengo que concentrarme, a menos que haya demasiado backtracking, tengo que concentrarme. Vi la de Aniquilación del 2018, protagonizada por Natalie Portman. Me gustó bastante, salvo un par de detalles. Diré que me extraña que no... ya tengo los modismos españoles, que no lo hubiese petado más en taquilla. Pero sí la acusan de ser un poco... un poco ambiguo en algunos puntos. Visor nocturno. Excelente. Y bueno, muy bien. Como el de Splinter Cell. Pero ¿para qué me sirve? Te permite ver en lugares sin iluminación. ¿Y cómo se activa? Bueno, no, no me dice nada. Supongo que se activa en automático. De nivel 3 ya estuve aquí. Ah, pero hay granadas. Bien. Había pedido lanzamisiles entonces. Ay, no. Vi la película de Aniquilación. Sí, es algo ambiguo en algunas partes. Y eso es criticable. No es... o sea, tampoco es tan difícil de conectar los puntos. Tendrían que considerar que eres un idiota para pensar que no vas a entender las cosas. Sí, la parte final no queda del todo claro si es una cosa o la otra, pero es fácil presuponer la verdadera identidad, ¿no? No voy a decir más. Como siempre, me imagino que la novela es mejor. Está basada en una novela. Entonces, sí, me llama la atención. Me llamaría la atención leer la novela en un tiempo libre. Bueno, no hay lanzamisiles, eso me entristece un poco. Y acá creo que hay enemigos. Sí, creo que hay enemigos. ¿O no? No, están allá arriba a la izquierda. A ver, veamos, ¿dónde está? No, 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 nada lo que quería hacer. ¿Qué no he activado los...? Bueno, ya agarró la moneda. No sabía que podía pasar salas. Tiene el sueño ligero. Voy a dejarlo por acá. Mi moneda. Y nada más. No, creo que no me alcanza a ver. A ver. Usamos esto. Y... creo que al fin puedo usar el tirachinas contra alguien.
Me voy a curar con puras vendas. Vaya, me he quedado dormido. No era sensato usar armas donde estaba. Pero es de uranio. Ay, no puede ser, ¿en serio? Pero es de uranio, supuestamente no hace daño. Bueno, no afecta a la maquinaria alrededor. Al diablo con eso. No puedo usar el tirachinas, yo quería usarlo por fin. A ver, ¿dónde estás? El libro. El libro podría ser interesante de leer. Pero, ¿están ciegos? No importa. Y abajo es peligroso, ¿sabes? Hay dos guardias. Dos guardias, un vikingo y uno normal. Ahí supuestamente no me puede ver. Están bastante ciegos estos. Voy a dejarlo aquí. Voy a amordazarlo. ¿Dónde estás? Acá estás. Aquí, aquí, aquí. Este se duerme bien. Ya lo había golpeado inicialmente. ¿Puedo usar tirachinas aquí? ¿Me vas a dejar usar el tirachinas, sí o no? A ver, si me dejas, perfecto. Si no, pues ni modo. Sí. Oh, no sabía que... Pensé que los alertaba. Mira, perfecto. O sea, puedo usarlo como arma a distancia y no se alertan. Eso es un poco falso, ¿no? Sí, es bastante tonto. A ver. Tengo una llave. ¿Puedo salir? No. ¿Por qué no puedo salir? Pensé que ya podía salir. Bueno. Me he abastecido de material. Parece que el tirachinas es mejor arma de lo que pensaba. Puedo usar la distancia y no los alerta y noquearlos a distancia. Pensé que... Bueno. Sí le voy a dar una vuelta después a este juego. Para ver los secretos que faltan. ¿Me vas a dejar entrar al calabozo? Necesito una tarjeta especial. Es para un New Game Plus, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, vamos al piso 4 o lo que sea. Aquí ya estuvimos. Ok, ¿hay un piso más arriba? ¿Son 5 pisos? No hay más. Este es el último piso, tengo que ir al piso 4 entonces. Ay, a ver. Vaya, no puede ser. El escenario final es sumamente largo. Eso es el anterior fue muy corto. Este es... No puedo usar esto. Así que ahí está.